Bueno, yo creo que podemos ir iniciando y vamos dejando ingresar a los que vienen más tarde. ¿Todos pueden escucharme? Ok, muy bien. Un momento para compartir pantalla. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, buenos días, depende de qué parte del mundo estén. En mi caso ya son buenas noches. También para Mirani y para Peter. Un placer tenerlos de nuevo aquí a todos. Ya este es como el quinto seminario que hacemos desde que iniciamos con esto en Aiguas. Poco a poco han ido creciendo y mejorando. Esta es la continuación de uno que hicimos no hace mucho en inglés para un primer introductorio para entrenadores. Muchos de ustedes también participaron ahí. Toda la idea era hacer algo en español, enfocado sobre todo, bueno, en nuestra región en América y invitando claramente a Portugal y España que aprovecharan. Un momento aquí mientras acomodo esto. Rápidamente, ya varios me conocen, pero para introducirme rápidamente, mi nombre es Alberto Cruz. Yo soy miembro de la Comisión SEMI de Aiguas. He estado trabajando en organización de varios eventos internacionales. Y en este momento estoy trabajando en conjunto con la oficina de Aiguas en lo que es toda la parte, toda la coordinación de todos los esfuerzos de desarrollo de nuestro deporte. Entonces estamos tratando de llevar adelante varios proyectos. Más adelante les vamos a comentar sobre varios específicos que estamos teniendo para la región de Latinoamérica, varias ideas que tenemos. Queremos también luego hacer cosas más presenciales, pero la realidad es que el tema de la pandemia ha sido complicado, como ya todos saben, y de ahí nació la idea de llevar adelante estos seminarios. Iniciamos con seminarios de arbitraje, ahora vamos con estos de entrenadores. Y quienes han estado trabajando y coordinando de la mano con Aiguas ha sido la Federación Austriaca de Esgrima, de Esgrima Silla de Ruedas, perdón, que aquí Peter y Mirani son los representantes de esa federación. Y ellos son los que nos han estado ayudando a montar todos estos cursos. Ellos montaron el anterior en inglés y ahora incluso este mismo en español. Ahorita les presento a ellos. Ese es el cronograma del curso para este fin de semana, que ya lo dieron recibido en invitación, pero igual para que lo vean ahí. Hoy viernes vamos a tener una pequeña introducción de parte de Carol y la historia de esgrima de ruedas. Vamos a ver los principios de clasificación funcional y fisioterapia. Al final, Carol les recordará, mañana tenemos entrenamiento, queremos hacerlo más dinámico, entonces que puedan venir con equipo, listos para moverse, para hacer esos ejercicios. No voy a tocar los temas de mañana, hablamos después o al final. Nada más recordarles de que son tres enlaces diferentes para cada día de Zoom. Los horarios son todos horas de Sao Paulo y mañana y el domingo va a ser más temprano. Más para que tengan en cuenta. Antes de iniciar, bueno, en general, ahorita antes de que empiece la presentación, voy a ponerlos a todos en silencio, pero nada más solicitar claramente que todos tengan el micrófono en silencio durante la presentación para no molestar a los que están presentando. Les vamos a pedir que muchos ya lo tienen, pero si pueden, por favor, cambiar su nombre y poner el nombre completo, porque eso va a facilitar el trabajo de Mirani, de Peter, mío, de pasar lista de asistencia, porque algunos que a veces tienen como iPhone, algo, otros que aparezca el nombre completo. Esto es porque recuerden que al final vamos a entregarles un certificado de participación y entonces queremos pasar bien la lista. Todas las preguntas vamos a hacerlas al final. Lo que les vamos a pedir es que en el chat vayan preguntando. Muchas vamos a poder responder
inmediato en el chat. Clasificación es un tema que hay muchas preguntas usualmente, entonces vayan preguntas en el chat y lo que vamos a hacer es preguntarlas al final. Si durante las preguntas alguno quiere participar, por favor, utilizar el icono de levantar la mano y ahí les damos la palabra. Y claramente en el chat mantener siempre una actitud respetuosa. Tuvimos una pequeña experiencia complicada la vez pasada, entonces nada más para estar conscientes de eso. Recordarles que esto va a ser grabado, igual que las anteriores, y va a ser publicado eventualmente en la página, en el sitio web de IWAS y en el canal de YouTube de IWAS. Entonces, para los que quieran luego repasarlo, volver, ver los ejercicios, ver las cosas que se pasaron aquí, la presentación también va a ser compartida después. Mirani se encarga de eso. Y le vamos a estar enviando después. Y ahí mismo pueden encontrar todas las anteriores. La versión en inglés, que fue con Dimitris Kazaglis de Grecia, que estuvo muy bonita. Y los de arbitraje también ya están publicados ahí. Cualquier pregunta, contacto, cualquier duda, pueden escribir ahí sin ningún problema. Yo lo voy a comprender varias veces en el transcurso del seminario. wheelchairfencing@iwasf.com es el correo, digamos, general de IWAS, el que también estoy manejando yo. Vamos a compartir aquí. Rápidamente, Carol se va a introducir ella misma después para explicarles más, pero Carol Anzolín ha sido la que ha coordinado todo el proceso de montar este seminario. Ella es entrenadora esgrima silla de ruedas y árbitro. Ya muchos la conocen. Ella nos ayudó también en los cursos de arbitraje. Y ella es la que va a estar dirigiendo todo este proceso. Pero antes, bueno, agradecer que aquí tenemos a tres miembros del Comité Ejecutivo de IWAS en este momento, que es Peter Brígola, que ya lo voy a introducir porque él les va a dar la bienvenida como organizador. Está Arno Schneider, que es el representante de la zona americana, y está Cristina Maciala, que ella es griega, ella es la encargada de la parte de la nueva comisión de IWAS sobre equidad de género, que es un tema muy importante que se ha venido desarrollando y han trabajado muy bien. Cristina habla español sin ningún problema, así que cualquier cosa pueden escribirle y hablar con ella. Entonces, nada más les introduzco a Peter. Peter Brígola es el representante de Europa en IWAS, es miembro del Comité Ejecutivo y es el presidente de la Federación Austriaca de Esgrima Silla de Ruedas. Es quien nos ha estado ayudando también con todo este proceso de llevar a cabo estos seminarios. Entonces, Peter, if you want, just welcome everybody. It's all yours. Okay, hola. I'm trying to use all my Spanish, and I had a big support and a lot of help from Google Translator. So, estoy feliz por verlos acá y ojalá que este seminario traga inspiración para trabajar como esgrima de sillas. Muchas gracias, Alberto, Carol, Silvia, Edson, César y Giovanni. Todo lo que necesita Mirani Fernández, de la secretaria del... De Esgrima de las Ruedas Austria siempre está a la par, arruado. Bienvenido, Susana Masciotra y Arno Schneider, los representantes de América. Well, this was really hard for me. That's it. Google Translator is already tired. And I'd just like to say, bueno seminario. Thank you very much. Muchas gracias, Carol. Let's go. Thank you very much, Peter. It's hard for me. Gracias, gracias, Peter. Él ha estudiado mucho para hacer esta pequeña introducción en español. Y gracias otra vez por la oportunidad de coordinar eso. Gracias también a Mirani
Y siempre gracias a Alberto por todo tu apoyo y el soporte. Hoy tenemos un día, yo creo que un día bien difícil, porque tenemos muchas cosas técnicas, muchas cosas que uno... Que uno tiene un... ¿Me escuchan? Sí, señora. He cambiado de para la computadora. Entonces, hoy es un día que tenemos un tema de clasificación y de fisioterapia, y tenemos dos personas muy experientes en el asunto, que participaron mucho de brasileño y todo el que tuvimos hasta ahora. Y bueno, como habló Alberto, soy entrenador acá de Brasil. Muchos me conocen porque soy árbitra de Ivas desde 2016. Y lo que quiero y que espero es inspirarlos para que crean que mismo sin equipamiento, mismo sin plata, que se puede iniciar un trabajo de esgrima en siete ruedas. O sea, si no hay floretes que hagan con... cualquier cosa que tengan en la casa, con un lápiz, con cualquier cosa, el más importante es inspirarlos para que empiecen un trabajo en tu taller de esgrima. Entonces ahora vamos a empezar con la parte de clasificación, y para eso tenemos un profesor universitario acá, profesor de educación física y también clasificador de IOS. Voy a dejarlo que él se... Entonces, Carol, perdón, antes de iniciar ya en okay. materia. Espera. Para presentar a Arno, que también les quiere dar la bienvenida. Arno como representante de la región de América. Sí. Arno, ¿está por ahí? Sí, yo estoy acá. Primeramente, yo... estoy acá para decir muchas gracias, en especial para la Federación Austríaca, que está haciendo este proyecto a través de Peter y Mirani. Nosotros sabemos que tenemos mucho trabajo con el desarrollo de la esgrima en sillas acá en América. En especial, los países que están cerca de Brasil, lo podemos poner como un hermano en este proyecto de desarrollar la esgrima en sillas acá. Empezamos con este proyecto, estamos haciendo una escuela acá en Brasil para desarrollar la esgrima en la Panamérica y también dar un nuevo soporte para la África en el desarrollo de la esgrima. Yo creo que en las próximas semanas vosotros vamos a recibir a través de sus comités paralímpicos una invitación de un curso presencial acá en Brasil. Yo creo que es una buena oportunidad para todos para hacer este desarrollo. Pero este curso ahora no es para nosotros hablar de Brasil ni nada de eso. Yo creo que tenemos muchas experiencias, muchas personas con muchas experiencias y mucho conocimiento acá. Nosotros tenemos Carol, Silvia, Edison, Gifone, que son personas buenísimas y tienen un gran pasado en las esgrimas y sillas. Que están desarrollando la esgrima acá en una buena condición. Yo creo que todos tenemos como sacar mucho conocimiento de estas personas, que sea muy provechoso para todos este seminario, que nosotros podemos hacer un trabajo muy grande para esgrima en India, no solamente para América, pero también para todo el mundo. Sí, muchas gracias a todos, suerte, aproveche mucho este seminario. Muchas gracias, Arno. Ahora sí, Carol. Gracias, Alberto. Antes de empezarmos con Edison, yo tengo un video para presentarles que cuenta la historia del deporte paralímpico. Alberto, si puede, por favor, habilitarme como host o como, bueno, que pueda compartir la pantalla. Un momento.
Carol, ya deberías estar en la segunda cuenta. Ah, sí, sí, lo estoy. Ok. A ver. En 1944, el doctor judío, que era un refugiado de la Alemania nazista, empezó un manual Stockman de vida. En este tiempo, los pacientes eran esperados de vivir por solamente más 2 años. Entonces, la idea era hacer su tiempo remanente el más confortable posible. Ludwig Goodman tenía otras ideas sobre la expectativa de vida de estos pacientes. Insistió de manejar el tratamiento a su manera. Su enfoque era controversial, pero Goodman revolucionó la manera como estas lesiones y parálisis eran tratadas. Él sacó los de los sedativos, los movimentó de la cama de 2 en 2 horas para prevenir infecciones, después insistió que ellos empezaron a se movimentar, a hacer actividades manuales y deportistas. Una de las ideas más inspiradoras de Goodman fue que los pacientes en la silla de ruedas tirasen competiciones como una manera de aumentar la parte física y mental y restablecer la dignidad personal. Él cambió mi mundo. Porque me dio más confianza. Y yo sabía que yo era igual a cualquiera. Yo no sé dónde estaría sin él. En el mismo día de la abertura de los Juegos Olímpicos de 1948 en Londres, Dr. Goodman organizó equipos de las casas de Star y Garter para hacer una demostración de una competición de arquería. Y esto impactó. Los 14 hombres y 2 mujeres que participaron en este día se tornaron los primeros paralímpicos. Goodman organizó un evento similar todos los años. Y cada año sucesivo, los juegos se tornaron mejores y mayores. En 1952, los primeros Juegos Internacionales ocurrieron cuando un pequeño equipo de Holanda vino a competir. En esta data, Popa, como era llamado, se refirió a los Juegos como las Olimpiadas de los Discapacitados. ¿Cuán importantes son los juegos como esto para los parapléjicos? Muy importante. Por tanto, el físico y el punto de vista mental. Pero el más importante punto es la reintegración social de estas personas a la sociedad. En 1960, los Juegos se tornaron los primeros Juegos Paralímpicos a ser organizados
en otra ciudad, en la misma ciudad de los Juegos Olímpicos, en Roma. 400 hombres y mujeres con alguna parálisis representaron 24 países. En este punto, un evento anual era hecho en Stoke-Mandeville y todo el año olímpico los Juegos se movían con la esperanza de ser hechas en la misma ciudad de los Juegos Olímpicos. Mi primer evento paralímpico fue en Tokio y yo fui felicitada de traer 2 medallas de oro, incluyendo la primera prueba de corrida. Los Juegos Paralímpicos, el movimiento paralímpico continúa a crecer. Popa Gutmann amaría lo que está pasando ahora. Bueno, y con esta introducción podemos empezar entonces con la parte de clasificación, que es una parte que más tenemos dudas y para eso llamamos, como he dicho, un profesor acá universitario de Brasil y que también es clasificador de AIVAS. Entonces, profesor Edson. Gracias por... ¿Están escuchando? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, gracias. Primeramente, yo quiero agradecer la dirección de seminario por la invitación. Bueno, vamos a hablarte antes de más nada. Mi nombre es Edison Duarte. Yo empecé la esgrima en silla de rueda en Brasil con un profesor, maestro de armas, profesor Valber Nazaré. Empezamos en Brasil 2002 con 5 atletas solamente y yo empecé a hacer la clasificación. Entonces, todos los atletas de Brasil yo clasifiqué por cuenta de ser la única persona para hacer esto. Desde 2008 hasta 2019 yo me credencié para la clasificación internacional. Y trabajé en muchas competencias internacionales por AFA, por AIVAS, disculpa, por AIVAS. Entonces, durante 11 años. Durante todo este tiempo, nosotros tuvimos una experiencia muy, muy profunda en la clasificación. Yo soy profesor universitario en la Universidad Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil. Trabajo en mi pesquisa con deporte adaptado. Todo, no solamente esgrima y silla de rueda, por cuenta de más deporte. Pero yo tuve una actuación muy, muy fuerte en la clasificación. Entonces, voy a presentar a ustedes la clasificación de esgrima y silla de rueda, que es muy importante en este momento que ustedes están empezando a desarrollar lo deporte en su país. Yo pediría a Caro para colocar mi presentación, por favor. Bueno, entonces un curso de esgrima en silla de rueda. El tema es la clasificación funcional. Próximo. La primera pregunta que se hace es ¿por qué clasificar? Existe una diferencia muy grande de deporte olímpico y deporte paralímpico. Porque en deporte olímpico usted tiene la organización de la competencia o por peso de la persona en caso de las luchas, o entonces por la edad, o entonces por otros criterios de clasificación. Pero en deporte paralímpico, usted tiene que hacer un agrupamiento de personas
que tiene la misma característica. Bueno, este es importante, pero la misma característica de deporte. Lo que pasa es que los sistemas de clasificación, desde cuando empezó el deporte, ustedes acabaron de ver un video, desde cuando empezó en Stockman David, en principio la clasificación era solamente por nivel de lesión. Empieza con la persona que tiene lesión de la médula. Bueno, entonces si tienen una lesión de la médula en la región de cuello, de cervical, ustedes tienen una clasificación. Si tienen la región de tórax, tiene otra clasificación de tronco. Bueno, esta es la primera clasificación. Esta es una evaluación de diagnóstica que ha hecho por doctores, por médicos, neurocirujanos, neurologistas. Bueno, este sistema de clasificación va a persistir durante mucho. No, por favor, gracias. Va a persistir durante muchos años hasta que aparece una persona que va a cuestionar, porque no solamente el nivel de lesión, pero cada deporte tiene un movimiento específico, un gesto, una especificidad de movimiento deportivo. Entonces, profesor de Alemania, el profesor Strock Engel, es un gran estudioso en la clasificación, ha hecho la sugerencia de que lo deporte, dependiendo de la modalidad de deporte, usted tiene una clasificación diferente. Entonces, para cada modalidad deportiva, usted tiene una clasificación. La clasificación es parte de la competencia. En deporte paralímpico, en cualquier competencia que usted va, en cualquier modalidad de natación, de básquet en silla de rueda, de rugby en silla de rueda, bueno, cualquier modalidad deportiva que tú vas, la clasificación es parte de la competencia. Bueno, pero hubo una evolución de la clasificación. En primer lugar, había una valoración etiopatogénica. ¿Qué significa? Vamos a valorizar, vamos a hacer la valorización del diagnóstico. El diagnóstico va a decir que cuál clase es mi deportista, independiente de su modalidad deportiva. Bueno, después hubo una evolución por la valoración por puntos. Tiene todo un sistema de puntos que, bueno, si tiene tantos puntos, va a ser clasificado de esta forma. Y si tienes otros tantos puntos, va a ser. Pero no había la clasificación por la modalidad, hasta que hubo una evolución de valoración funcional. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la clasificación considerando lo diagnóstico, considerando lo movimiento característico, el tipo de la modalidad esportiva? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer la clasificación durante el juego? Por cuenta que la evaluación que usted hace en un ambiente de testigos es una evaluación que no condice, que no es muchas veces como la evaluación que usted puede hacer cuando mira el jugador, cuando mira el deportista en la competencia. Bueno, entonces todo lo deporte ha hecho de esta forma. En silla de rueda nosotros tuvimos dos personas muy importantes en la clasificación funcional, que es doctora Rita Strom, es una médica alemana. Doctor Luca Michelini es un médico de Italia. Y son las personas que prácticamente
empezaron hasta hoy nosotros utilizamos el sistema de clasificación. La primera clasificación que fue utilizada en esgrima y silla de rueda fue una competencia en Glasgow en 1987. Y bueno, fue una experiencia en la clasificación. En Juegos Paralímpicos de Seúl 1988, hubo una evolución en la clasificación. Pero esta evolución, ahora nosotros tenemos el libro 4 de IWAS, que es un libro de la clasificación. Bueno, como toda la clasificación hay una evolución, ahora el Comité Paralímpico Internacional tiene una orientación para cambiarnos la orientación, la clasificación, no para cambiarnos, sino para hacer ajustes en la clasificación. Y la clasificación deberá ser basada en evidencia, pero evidencia científica. Entonces, probablemente en próximos años vamos a tener algunos ajustes en la clasificación en esgrima y silla de rueda. Esto es un panorama de la clasificación, es algo amplio de la clasificación. Por favor, Carol, el próximo. Bueno, en esgrima que hace los médicos o los kinesiólogos, no eventualmente un profesional de la educación física. Yo soy kinesiólogo. En otras modalidades deportivas, si usted va a la natación o la basquet en silla de rueda, baloncesto, ¿no? Silla de rueda, ustedes tienen también la clasificación el profesional de educación física. Pero ahora, en mi esgrima en silla de rueda, hay una tendencia a profesional de educación física también. La clasificación, voy a mostrarle después todo el procedimiento, pero es muy importante la colaboración de deportista durante la clasificación. Este es un punto que yo gustaría de hablar con más detalle, por cuenta que muchas veces el técnico, el entrenador, va a orientar a su atleta que el momento de la clasificación va a ser una representación, va a ser un teatro, y para nosotros es misrepresentation. El atleta que, por ejemplo, nos vamos a ver que un de los puntos importantes en la clasificación es la musculatura de abdomen, por cuenta que la musculatura de abdomen es la musculatura que va a permitir para el deportista el equilibrio en silla de ruedas. Bueno, entonces, cuando usted hace un de los testes en que usted solicita al deportista que hace un movimiento como si fuese hacer un movimiento de ejercicio del abdomen, el deportista puede no lo consigo por cuenta que no lo tengo musculatura de abdomen. Y cuando usted va a hacer el examen físico y la palpación, usted va a ver que el deportista tiene aquella musculatura. Bueno, esto es importante por cuenta que esto es una cosa muy grave y usted puede desclasificar su deportista por cuenta de que no hubo la colaboración de deportista en la clasificación. Es muy, mucho grave. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, es importante saber también, ustedes van a tener sus clasificadores en su país. Bueno, yo tengo, por ejemplo, un atleta en
penúltimo competencia internacional, había un atleta de Europa que en su país, el atleta fue clasificado en la categoría B. La categoría B en esgrima en silla de rueda es lo deportista que no tiene buen equilibrio por cuenta de su musculatura de abdomen, por cuenta de su musculatura de la columna vertebral. Bueno, este atleta voy a competir, a hacer una competencia internacional. Bueno, todo atleta tiene una clasificación en primer competencia en su país, pero esta clasificación en su país es válida para competencia en su país. Por cuenta que se va a hacer una competencia internacional, el atleta va a pasar por toda la clasificación nuevamente. Y bueno, se va a pasar por una clasificación internacional, lo que va después de esta competencia, lo que es válido es la clasificación internacional. Entonces se cambia la clasificación de su país, la clasificación nacional, para la clasificación internacional, lo que va ahora ser válido es la clasificación internacional. Este es importante. Este atleta tendría una clasificación en su país en categoría B, como ha dicho. La categoría B es una categoría con un poco, poco equilibrio en silla de ruedas. Bueno, cuando voy a hacer la clasificación internacional, yo hice nueva clasificación por cuenta que el deportista tenía una buena musculatura de abdomen, tendría un buen equilibrio en silla de ruedas. Yo cambié su clasificación para el categoría A. Y bueno, su entrenador, toda la equipe van a hacer protestos. Bueno, yo he hecho la clasificación basado en el examen que voy a hacer en la mesa, y después vamos a mirar este deportista en los juegos, en los combates, en la esgrima. Y cuando nosotros miramos, yo y una otra clasificadora, nosotros no tendríamos duda, es una clase, una categoría A. Y bueno, esto es importante porque se cambia muchas veces. Otras veces no se cambia, por cuenta que, por ejemplo, usted tiene un atleta, un deportista, con la amputación de pie. Bueno, la amputación de pie es la amputación de pie. No voy a cambiar, por cuenta que en su país yo he hecho una clasificación categoría A, por ejemplo, en la clasificación internacional se tiene una amputación de pie. Es lo mismo. Ahora nosotros cambiamos la clasificación cuando el deportista tiene una dolencia, una degenerativa. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, esclerosis múltiple o entonces otros tipos de dolencias degenerativas. Entonces vamos a ver que tenemos los siguientes estatus de la clasificación. Una clasificación nueva, por tanto voy a hacer la clasificación la primera vez, normalmente una clasificación en su país o una clasificación nueva en la competencia internacional, o una clasificación que yo confirmo que el atleta, el deportista, está en la misma categoría, que no va a cambiar la categoría. Por ejemplo, la amputación no va a cambiar la categoría, porque se tiene. Ahora, yo puedo colocar en mi primera clasificación, tanto en la competencia nacional como en la competencia internacional, la revisión, review, que significa que, bueno, yo necesito mirar nuevamente, hacer una evaluación nueva. De tiempos en tiempos, por cuenta que no
puede cambiar su condición de movimiento. Y tenemos ahora otra, una revisión con una fecha que Dios va a determinar. Entonces, bueno, en esta competencia va a hacer la competencia en la categoría B, por ejemplo. Pero en la próxima competencia internacional voy a hacer una otra evaluación. ¿Por qué que esto ocurre? Esto ocurre muchas veces por cuenta, yo me lembro de un atleta de Estados Unidos, una chica joven que 3 meses después de hacer su rehabilitación empezó a hacer esgrima en silla de ruedas. Estaba en proceso ainda de rehabilitación. Entonces, bueno, voy a clasificarla ahora en la categoría B, pero después de 1 año, 2 años, 2 competencias, bueno, voy a hacer nuevamente la evaluación y voy a venir dónde estás. ¿Se permanece en la misma clasificación o se cambia de la clasificación? Entonces, este es los estatus de la clasificación. New Confirmed Review and Review with a Fixed Review Date. Entonces, otra cosa, toda la clasificación, tanto en competencias nacionales como en competencias internacionales, los formularios, todo lo protocolo es en inglés. Y como lo ha dicho, la clasificación es parte de la competencia. Bueno, el clasificador, el primer persona que empieza la competencia. ¿Por qué empieza la competencia? Porque va a hacer la clasificación antes de ocurrir la puli. Cuando usted va a la puli para hacer las chaves, y hacer la organización de la competencia, usted tiene que tener todos sus atletas ya con su clasificación. El próximo, por favor, Carol. Bueno, como yo he dicho, el deportista hace su primera clasificación en su primera competencia nacional. Si el deportista va a una competencia internacional, volverá a hacer la clasificación. Y esta será la clasificación oficial, tanto para competencia internacional como para competencia nacional. Próximo, por favor. Bueno, nosotros tenemos un movimiento de cambio, de evoluciones en la clasificación. Actualmente, este no es, si usted va a estudiar la historia de la clasificación, va a ver que tiene por deficiencia de médula, por deficiencia, por una serie de discapacidades. Pero ahora el Comité Paralímpico Internacional reconoce el tipo de discapacidad física y reconozco 8 tipos de discapacidad. Discapacidad en la fuerza muscular. Esta es una discapacidad que puede ocurrir y ocurre en personas que tienen la distrofia muscular progresiva. Entonces, esto es muy interesante cuando el atleta empieza en la esgrima en silla de ruedas. Yo tengo muchos casos que empieza en la esgrima con una ligera pérdida de fuerza muscular. Entonces voy a clasificarle, por ejemplo, la categoría A. Y después de 1 año voy a hacer nueva clasificación y ya no hay más fuerza en su mano, en su tronco, y voy a cambiar la clasificación. Entonces la clasificación de fuerza muscular es muy importante. Incluso hay mucho cambio de clasificación en personas con doenças degenerativas del sistema nervioso también, porque la distrofia muscular es solamente una cosa que ocurre en el músculo, que no ocurre en el sistema nervioso, pero yo tengo otras doenças degenerativas del sistema nervioso que van a causar la pérdida de la fuerza muscular.
Por ejemplo, la esclerosis múltiple. Creo que todas las personas ya oyeron, ya escucharon el término esclerosis múltiple y es una doença progresiva. Bueno, un otro tipo de discapacidad es la amplitud de movimiento pasivo, que significa que la persona no tiene una amplitud de movimiento por cuenta de un problema de su articulación. Puede ser un problema neurológico, un problema de sistema óseo, que puede ser también un problema de sistema muscular por cuenta de la espasticidad. Otra discapacidad física es pérdida o discapacidad del miembro. Entonces son personas que tienen la amputación, quieren la amputación por trauma o un accidente de auto o un problema de diabetes, una gangrena, bueno, tiene que hacer la amputación. O entonces la amputación congénita, la persona que en su nacimiento no tiene parte del miembro, ¿no? O entonces una discapacidad del miembro, como un desarrollo no mucho perfecto, por ejemplo. Otra cosa importante, la diferencia en la longitud de la pierna. Esto es muy importante porque para cada modalidad deportiva usted tiene ustedes tienen una diferencia en la pierna. Por ejemplo, en esgrima y silla de creo que es 11-12 centímetros. Entonces, una persona que tiene una diferencia de longitud de pierna no puede hacer la esgrima convencional. Entonces, va a esgrima en silla de rueda. Baja estatura. Entonces, baja estatura, la persona con nanismo. Hipertonia. Hipertonia es una condición muy frecuente donde usted tiene un aumento de contracción del músculo. Incluso en los problemas cerebrales, como el accidente vascular del cerebro, como los traumas de cerebro. Bueno, la ataxia. Ataxia es un problema de cerebelo. La persona que tiene ataxia tiene una dificultad en su locomoción. Tiene que afastar su pierna para poder caminar. Y muchas veces la ataxia es muy fuerte que la persona no consigue caminar. Entonces va a silla de rueda. Y también la ataxia, hay un problema de la coordinación de movimiento. Esta es una lesión de una parte de encéfalo, es nombre cerebelo. Pero usted tiene una otra condición de descoordinación de movimiento. El nombre es atetose. Atetose significa movimientos descoordinados. Este es una lesión en cerebro. Y la persona que tiene atetosis son personas normalmente que tienen parálisis cerebral. Y que es un problema muy grande para la clasificación. Y también un problema para el entrenador. Entonces, cuando usted tiene una persona con atetosis, va a ver que sus movimientos son descoordenados en cuanto el deportista no está pensando en su movimiento, pero ahora que va a pensar en su movimiento, tiene un cierto control de movimiento. Es muy interesante. Entonces, estos son los 8 tipos de discapacidad física actualmente que el Comité Paralímpico Internacional va a reconocer. Pero en libros anteriores, ustedes van a ver que existen más divisiones, más clasificaciones de discapacidad física. Pero este es actual. Próximo, por favor, Carlos. Bueno, en la esgrima en silla de rueda, nos tenemos de deportista
con discapacidad física motora. ¿Y cuáles las más comunes? Son la lesión de la médula espinal. Este es muy común, creo que en todos los países. Todas las competencias que vamos a hacer la clasificación, creo que es el número mayor de deportistas tiene lesión de la médula. Y por una serie de razones, por traumatismo de auto, por en mi profe, país. Buenas tardes. En mi país, por violencia, por ejemplo, bueno, este es lo más común. Y después, lo segundo es la amputación. Tanto la amputación que la persona tiene que hacer por cuenta de un trauma, por cuenta de un accidente de auto, otras cuestiones, como las amputaciones que ya son, como nosotros llamamos, malformación congénitas. Son aquellos niños que cuando durante su formación en gestación no se forma parte de su mano, parte de su pierna, parte de su pie. Bueno, otros deportistas que tienen son las parálisis cerebral. Este es menos común. Y la mayoría de la parálisis cerebral van para la categoría C. Bueno, más son menos atletas y también menos de lesiones cerebrales, pero creo que más lo que parálisis. Pero las lesiones, usted va a considerar las dolencias degenerativas principalmente, y también va a considerar los accidentes vasculares, que es muy común. Con poco menos de deportista, tenemos los cambios en la longitud de las extremidades. Estos son básicamente, tiene otras causas, algunas discapacidades por cuenta de malformación, de síndromes genéticas, pero son más raras. El próximo, por favor. Bueno, nosotros tenemos ahora, voy solamente pasar para ustedes, tienen una noción de cómo nosotros hacemos la clasificación. Entonces, nosotros tenemos 4 testes con puntuación diferentes para cada teste. Voy a pasar los 4 testes y después vamos a comentar. Uno primero teste. El test que nosotros hacemos del movimiento. Bueno, ¿por qué son importantes los puntos? Los puntos son importantes porque nosotros después tenemos un conjunto de evaluaciones y un resultado. Este resultado va a me dar una idea de cómo es este atleta. Porque el atleta va a llegar para nosotros con diagnóstico. Entonces, para mí, por ejemplo, como clasificador, yo tengo el diagnóstico del médico, el diagnóstico de la lesión, pero yo solamente para tener una idea, porque lo que va a ser mi confirmación es el examen que voy a hacer en atleta. Entonces, yo tengo la determinación de la clasificación de IWAS 4 testes. Un teste donde voy a hacer una puntuación de movimiento. Entonces, se hace el movimiento, por ejemplo, en su brazo, donde va a segurar su arma. No, hace un movimiento moderado. Entonces, voy a dar 2 puntos. No sé, su ejecución es normal, entonces voy a dar 3 puntos. No, no, no hay movimiento, ningún movimiento, voy a dar 0. Este es un test que nosotros hacemos en movimiento.
Y tenemos todo un protocolo, toda una clasificación de todas las articulaciones para hacer esta evaluación. Bueno, si usted tiene una persona con una amputación de pie, es lógico que todos los movimientos de sus miembros superiores, de su tronco, de sus piernas, van a tener una ejecución normal. Usted va a dar 3 puntos en todos los movimientos. Pero si usted tiene una persona con una lesión de médula, dependiendo del nivel de la lesión, va a ser la ejecución normal, la ejecución débil, no ninguna función. Bueno, este es un punto muy interesante que nosotros hacemos. Todos los movimientos ha hecho encima de una mesa y vamos a solicitar al atleta para que hacer el movimiento. Próximo, por favor. Estos son los test en silla de ruedas. Bueno, cuando ustedes llevaren sus atletas para hacer una clasificación, primero, el atleta tiene que tener su silla de ruedas de competencia, no su silla de ruedas que va a usar todos los días, no. Tiene que estar con su silla de ruedas de competencia. Primero. Segundo, el atleta tiene que tener su arma, florete, espada, sable, porque hay teste con arma. Entonces, el atleta tiene que tener su arma. Entonces, el primer teste, yo voy a solicitar que el deportista va a hacer una inclinación de su tronco, va a hacer sus miembros superiores atrás, y va a llevar su cabeza, su tronco, como ustedes pueden ver en la primera figura, el test número 1. Entonces, ¿qué nosotros evaluamos con este test? La musculatura extensora dorsal. Entonces, la explicación, el atleta sentado en la silla de ruedas parte de una posición de flexión del tronco e intenta volver a la posición de ser estación normal, contrayendo la musculatura dorsal y manteniendo los miembros superiores en retroversión. Esto es importante. Entonces, ustedes van a ver que si tienes un atleta, por ejemplo, con amputación, va a hacer ese movimiento sin ningún problema. Y si tienes un atleta, por ejemplo, con la lesión de la médula y la región lumbar, también va a ser un movimiento con poco de dificultad. Pero si usted tiene un atleta con lesión de la médula en la región del cuello, no va a hacer este movimiento. Este, nosotros también vamos a hacer una puntuación para este movimiento. Próximo, por favor. El otro test ahora es más complejo, pero que usted va a hacer una evaluación de la extensión del tronco, pero con las manos en la región de la cabeza. Entonces, valora la extensión del tronco como el número 1, como el primero test que usted va a ver, pero con mayor incidencia de la musculatura lumbar. Nosotros evaluamos esta musculatura lumbar, musculatura del abdomen, porque es toda la musculatura que va a dar equilibrio al atleta, al deportista en silla de ruedas. El atleta parte de la misma posición que la prueba 1, pero con las manos en la nuca, excluyendo así tanto el componente de inercia del movimiento de retroversión de las extremidades superiores, como la ayuda de la musculatura dorsal superior del tronco. Entonces, es un test muy muy específico, lo mismo, la persona con amputación va a hacer esto, no. La persona con la categoría A va a hacer este test muy bien. La categoría B va a hacer un poco, pero la categoría C no va a hacer. Próximo, por favor. El test número 2, disculpa, usted va a evaluar lo balanceo, el equilibrio lateral en silla de ruedas. Entonces, su atleta va a hacer un equilibrio lateral
un movimiento para la derecha, un movimiento para la izquierda, con los brazos abiertos, que es lo movimiento que usted va a hacer cuando están en el juego. Entonces, el atleta sentado en la silla de ruedas, ligeramente adelantado, para evitar el apoyo del respaldo. Y todo ese chiste que nosotros vamos a hacer en el atleta, nosotros no podemos tener el apoyo del respaldo. El tronco vertical, los brazos en cruz, debe realizar desplazamientos laterales del tronco a derecha e izquierda hasta el límite en la perdería el equilibrio y regresar a la posición de partida. Entonces, este es un movimiento que nosotros hacemos por cuenta que el atleta va a tener este movimiento cuando va a jugar. Y ahora, en teste número 4, por favor, Tarot. En teste número 4, usted va a hacer esto con su arma, con la espada, florete, sable. Es lo mismo que la posición número 2, el teste número 2, pero ahora con la arma. Entonces, muchos atletas tienen una buena puntuación en testigo 2, pero en teste 4, como se coloca un peso que a la arma, tiene más dificultad. Entonces, para cada teste, nosotros tenemos una tabla de puntuaciones que también vamos después a sumar el punto de teste en esgrima y silla de ruedas. El teste en silla de ruedas. Próximo, por favor. El teste número 5 va a valorar la extensión del tronco en una posición de rotación y con la ayuda del brazo contralateral. ¿Qué significa esto? Significa que este teste va a hacer una evaluación como si el deportista estuviese en la competencia. Porque es permitido que el brazo que no está asegurando la arma va a ser fixado, va a asegurar, hacerla en la rueda, va a asegurar en la silla de rueda para que el atleta pueda ver su deslocamiento. Es como cuando empieza el juego, puede tener una ayuda del brazo contralateral. Y el teste número 6, estos testes son complementarios a los 4. El teste número 6, usted va a hacer la valoración de la capacidad muscular extensora para mantener una posición de inclinación anterior del tronco. Entonces, usted solicita para sus deportistas que haga la inclinación hasta 30 grados, abra sus brazos y permanezca durante este tiempo por 15 segundos. Muchos atletas no van a conseguir, muchos se tienen un problema de equilibrio, pero muchos otros en categoría A van a conseguir sin problemas. Entonces, miren, yo he hecho una evaluación de los movimientos de la articulación. Bueno, este es un punto. El otro punto son los testes en silla de rueda, que son este que yo presenté para ustedes. Próximo, por favor. Bueno, ahora vamos a hacer un teste de equilibrio, de balance muscular. Equilibrio. Un teste de balance muscular. Un teste donde voy a hacer los movimientos en mi atleta, mi deportista. Se consigue hacer movimiento sin la gravedad, se consigue hacer movimiento con resistencia, si el movimiento que hace es normal, se no tiene problema, ningún problema de la contracción del músculo. Y para esto yo tengo un otro sistema de puntuación de 0 hasta 5, este es el nivel que ustedes están mirando en la plancha, nula actividad, contracción visible,
ou palpável sem efeito motor, porque às vezes o músculo vai fazer a contração, mas não é capaz de fazer uma ação motora, mas tem um pouco de contração. Ou às vezes a contração é suficiente para fazer todo o arco de movimento sem gravidade. Se põe em gravidade, não faz o movimento. E outro todo arco com gravidade ou com discreta resistência e o normal que faz com muita resistência. O próximo. E para atletas com discapacidade de origem ortopédico, com anquilosis, ou patologias que reduzcan a movilidade articular, nós vamos fazer uma evaluação de rango de movimento. Então, temos também uma classificação 0 até 5. Se tem um rango de, sin rango de movimento, mínimo rango de movimento, 25%, e, bueno, até o rango de movimento normal. Son atletas muchas veces que tienen problemas ortopédicos y que hay una calcificación en la articulación o entonces hay una discapacidad en la articulación por malformaciones y no lo consiguen hacer todo el rango de movimiento. El próximo, por favor. Para los atletas cuya discapacidad se debe a lesión cerebral y presente discapacidad, distonía o atetose, nosotros tenemos un otro criterio de puntuación. Mire, yo estaba hablando ahora de personas que tendrían lesión de la médula, de personas amputadas, de personas que tendrían el comprometimiento de las articulaciones. Pero cuando nosotros vamos a hacer una evaluación en personas con espasticidad, distonía, tetosis, ataxia o parálisis cerebral o con lesión cerebral, yo tengo una evaluación de la coordinación de movimiento. Entonces, si tienen una coordinación mínima o movimiento no funcional, se consigue desarrollar una secuencia de movimiento, pero lentamente y con dificultad, entonces voy a dar otros puntos. Se consigue desarrollar el movimiento, pero lentamente, pero supera los 50% del rango de movimiento, o se tiene un ligero defecto de la coordinación, o se tiene la coordinación motora normal. Entonces, es un otro padrón de evaluación. Próximo, por favor. Bueno, ahora nosotros tenemos 5 clases y 3 categorías. Yo voy a explicar las clases y las categorías, cómo se va a agrupar. Entonces, nosotros tenemos primeramente la clase 1A. Esta es una clase más compromisada, más comprometida de todos los atletas, por cuenta que son atletas sin equilibrio en sedestación, que presentan déficit en brazo armado, la extensión del codo no es eficiente contra la gravedad. Y no tienen que usar el arma. Estos son muchos deportistas con lesiones en la médula en nivel cervical 5, cervical 6. En el cuello. Entonces, son deportistas que tuvieron un accidente cuando va va a hacer la lesión en este nivel de la médula. Normalmente, estos atletas, normalmente van. Muchos de ellos van a esgrima, van a empezar rugby en silla de rueda. ¿Por qué? Por cuenta que rugby en silla de rueda son atletas solamente de nivel de lesión C5, C6, C7, C8, T1. Entonces, muchos de esos atletas
este deportista van a empezar rugby y silla de ruedas. El atleta de clase B, nosotros también tenemos atletas en equilibrio y sedestación con déficit en brazo armado. Usted tiene que hacer una fixación de arma con vendaje, pero la extensión del codo es funcional. La flexión de los dedos de la mano, no. Por cuenta, usted tiene que fixar la arma con vendaje, pero tiene la extensión del codo. Y la extensión del codo es importante en lo ataque y la esgrima. Entonces, el clase 1A no tiene extensión de codo. Tiene que hacer lo ataque con desplazamiento de su tronco. Pero lo atleta clase 1B tiene la extensión de codo. Es una diferencia que es muy significativa cuando usted tiene una competencia, un juego con clase 1A, clase 1B. Estas dos clases son juntos en una categoría, es categoría C. La categoría C, nosotros tenemos clase 1A y clase 1B. Es la categoría de más comprometimiento. Próximo, por favor. Esta clase 2 son atletas con poco equilibrio y sedestación. Normalmente son atletas con lesión de la médula, la región torácica. La región torácica hasta las primeras vértebras, segmentos lumbares. Son atletas con poco equilibrio y sedestación, pero con normalidad de brazo armado. Este no tiene problema con su brazo armado. Por cuenta que su región del cuello, región de la cervical, de la médula, está perfecta. Son atletas que tienen una lesión entre el primer segmento torácico hasta... Ahí tenemos el test 1, el test 2 en silla de rueda, totalizando más de 4 puntos. Este es importante para nosotros, tenemos una evaluación. Entonces, tetrapléjicos incompletos con mínima afectación en brazo armado y buen equilibrio en sedestación. En esta clase va a incluir personas que son parapléjicos, que no consiguen movimentarse la mente, va a constituir la categoría B. Y la categoría B es una categoría que tiene muchos atletas, mucho. Pero estoy hablando de una forma muy puntual, muy específica. Pero uno de los problemas de la clasificación es cuando usted tiene un atleta clasificado inicialmente en la clase 2, la categoría B, pero tiene una lesión incompleta y que usted tiene una duda si es categoría B o si es categoría A. Y bueno, para usted no tener duda, usted tiene que mirar este deportista durante la competencia. Próximo, por favor. La clase 3 son atletas con buen equilibrio en sedestación, sin ayuda de los miembros inferiores, brazo armado normal, lesiones menores. La puntuación de los testes funcionales de 5 a 9, con positividad de los testes 1 y 2. Entonces, si usted va a hacer un test 1 y 2, usted va a ver que este atleta tiene dificultad en hacer este primer y segundo test en silla de ruedas. Y puede ser incluir atletas con doble amputación femoral, este es muy común, comuniones cortos, atletas con lesión medular incompleta por encima de T10. Este es un punto importante, lo décimo seguimiento torácico. Y nosotros hacemos una evaluación, por ejemplo, cuando hay lesión de la médula, haciendo toques, usted
pasa su mano en la piel de atleta, pide para cerrar sus ojos y va a preguntarle, hacer preguntas. Por ejemplo, está sintiendo mi mano en su piel, en su cuerpo. Sí, ¿dónde está mi mano? ¿Está a la derecha, a la izquierda? ¿Está en la región del abdomen? ¿Está en la región de la pierna? Entonces, el atleta va a decir que por el nivel de percepción que tiene en la piel, nosotros podemos tener una idea de dónde está esta lesión. Este es muy importante. Bueno, esta es una clase que tiene muchos atletas también, ¿no? Discapacidad comparable, teniendo en cuenta que puede existir una ayuda de las piernas y puede tener un ligero movimiento de una de las piernas. Entonces puede hacer su apoyo en la silla de ruedas, ¿no? El próximo ahora es la clase 4, por favor. Y son atletas con buen equilibrio de tronco, con ayuda de los miembros inferiores, porque tiene parte de los miembros inferiores que pueden hacer lo apoyo en la silla de ruedas, brazo armado normal. Comparables son personas con paraplegia muy bajas, con lesión de médula muy bajas en la región lumbar. Disculpe. Cuatro positivos, personas que tienen la hemiplegia. ¿Quién son las personas con hemiplegia ambulantes? Son las personas que tuvieron un accidente vascular cerebral en cerebro y tienen metal de su cuerpo en una parálisis. Entonces, diplégicos también, personas que tienen la pierna mínimamente afectadas. Próximo, por favor. Entonces, nosotros tenemos que ver también cuando este atleta está apto para ir para esgrima en silla de rueda. Entonces, nosotros tenemos que tener un punto mínimo, un handicap mínimo, y normalmente es un déficit de extremidad inferior comparado a una amputación de tibia. Yo tuve la oportunidad de clasificar un atleta en Canadá en una competencia que tendría un problema muy serio en su extremidad inferior, en su pie, porque no hubo un accidente y no hacía ningún movimiento con su pie, ni flexión, extensión, nada. Y si usted no puede hacer su movimiento con su pie, no tiene cómo jugar la esgrima convencional. Tiene que ir para silla de ruedas porque no tiene cómo hacer movimiento en su pie. Entonces, es una discapacidad mínima, pero nosotros podemos clasificarlo para esgrima en silla de ruedas. Y en caso de duda, no solamente de lesión cerebral, o en caso de duda, es necesario completar la evaluación observando al atleta durante la práctica de esgrima en silla de ruedas, durante su competencia o durante su entrenamiento. Yo tengo el hábito que cuando tengo duda, hacer la observación de atleta, cuando está con su entrenador haciendo el entrenamiento, porque en entrenamiento el atleta muestra toda su capacidad de desarrollo de movimiento. Entonces, eso es importante para la clasificación. Incluso ahora nosotros estamos haciendo experimentación con roteros, con de observación durante el juego. Antes nosotros observábamos que no teníamos un parámetro, algo para decir, bueno, el deportista tiene una dificultad para su tiempo de reacción. No había. Ahora vamos a hacer una escala para observar todo esto. Próximo, por favor.
Entonces, como yo he dicho, tenemos clase 3 y 4, la categoría A es la categoría con menos comprometimiento, la categoría B es clase 2 solamente, con poco, y la categoría más comprometida es la categoría C, con clases 1A y 1B. Próximo, por favor. Bueno, esta es mi dirección. Estoy a disposición para dudas. Es un asunto muy complejo, es un asunto, es un tema muy interesante que nosotros desarrollamos. Esta es mi dirección, estoy a disposición. Gracias por su tiempo y gracias a organización del seminario por la invitación. Muchas gracias. Gracias, profesor, por todas las explicaciones. Yo sé que es un tema muy técnico, muy difícil, y sé que van a tener enormes dudas. Y bueno, vamos a intentar contestar el más que logremos hoy. Pero no se olviden, el profesor está a disposición. Nosotros también, para enviar su contacto y algunas dudas, la contestaremos después del seminario. Bueno, ahora yo quiero invitar, entonces muchas gracias, profesor, por toda tu explicación. Ahora me gustaría de invitar entonces a Silvia Rothfeld. Buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto estar acá. Sí, bueno, Alberto, estamos bien. Yo voy a empezar aquí. Perfecto, cualquier cosa avisa si tienes problemas con la presentación. Gracias, Alberto. Espera. Mientras Carol pone la presentación para que inicie Silvia, nada más recordar de nuevo lo que dijo Carol, cualquier pregunta. Al final, pueden ir escribiéndolas en el chat. Ya tengo yo aquí un par de preguntas que han ido poniendo. Nada más quiero dar un detalle. Algo que estaban muy claros a nivel de clasificación en IWAS. No se va a hacer ninguna clasificación, digámoslo así, específica por medio de Internet. Así que las preguntas que tengan sobre clasificación sean temas más generales. No vamos a responder que si un atleta específico que tiene tal cosa, porque no es correcto y no es posible hacerlo aquí a través de Internet. Nada más para que lo tengan en cuenta. Silvia, dale. Bueno, como hablé, es un placer muy enorme estar acá. Vamos, Carlos, el próximo. Para quien no me conoce, yo soy Silvia Rothfeld, tengo 36 años de esgrima y esgrima es una pasión en mi vida. Entonces yo empecé a hacer fisioterapia por una lesión mía en joelho, ¿no? En 2011 o 2013 yo trabajé con la esgrima olímpica, haciendo copas del mundo, campeonatos mundiales. En 2013 empecé mi trabajo junto a la esgrima en silla de rodas, ¿no? Hasta 2016 fui como fisioterapeuta de equipo nacional. Trabajé en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. En los Juegos Paralímpicos me quedé como fisioterapeuta de Time Brasil con 11 modalidades. Empezamos en 2018 un trabajo multidisciplinar con Giovanni. Donde trabalhamos com fisioterapia, eu, o treinador, massoterapeuta e educador físico. Então, temos um trabalho muito completo e eu estou há 9 anos com o Giovanni. Próximo. Bueno, eu quis começar com este artigo porque nele miramos em que em Londres, tivemos a modalidade esgrima como a quarta modalidade com maior número de lesões, não? Isso é uma coisa que temos que abrir a mente e buscar as perguntas e as respostas. Próximo. Quando falamos da esgrima,
Esgrima es por sí solo un esporte donde el gesto esportivo es muy repetitivo, ¿no? Y por sí solo tenemos esos mecanismos de sobrecarga. Tenemos una colega, Marília, que ha hecho un estudio de su tesis de doctorado junto al profesor Edison, donde ela mensura la carga de entrenamiento que está mutuamente relacionada a las lesiones paralímpicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lesiones, tenemos que estar muy atentos a carga como es hecha. Entonces, tenemos lesiones por sobrecarga de entrenamiento y todavía podemos tener las lesiones directas, mira, un copo, una cazoleta, cazoleta, y las lesiones por traumas directos. Próximo. De 2013 a 2016, hacemos los nacionales de equipo en todas las copas del mundo, ¿no? Otro trabajo ha sido hecho con una otra colega que se llama Jalusa, su tesis de doctorado. Ela ha hecho todas las sobrecargas, ha hecho todo un estudio con todas las lesiones en ese periodo con el equipo nacional. Entonces, nosotros podemos ver que 86% de las lesiones en ese periodo de 2013 a 2016 fueron por sobrecarga de entrenamientos. 75% de esas lesiones fueron en el brazo dominante. Encontramos esas lesiones que puso bien relacionadas con los diseños, ¿no? Donde hablamos epicondilitis de codo, tendinitis de extensores de puño, problemas de hombro, manguito rotador, rotadores externos y muchos problemas en lumbar, ¿no? Entonces, ese estudio nosotros miramos cómo la sobrecarga de entrenamiento, una carga mal programada puede ser la principal causa de las lesiones, ¿no? Próximo. Entonces, todo ese tiempo que me quedé en la Paralímpica, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo podemos hacer esta prevención? ¿Cómo podemos ser efectivos, ¿no? Porque a mí no me gusta la operación. Bueno, trata la epicondilite, trata la dolor lumbar. Solamente trataba a los atletas. Me iba a los estágios, iba a la asistencia y empezaba solo a tratarlos. Isso me começou a dar uma grande pergunta. Bueno, como podemos fazer para ser a prevenção? Sabemos que não temos toda a equipagem necessária, que não temos tecnologia de ponta, mas podemos fazer isso com coisas muito simples. Próximo. Supervisionar as cargas previne lesões, não? Então, se a carga é intensidade, duração e frequência, temos que estar muy atentos a eso, cómo progredir eso en nuestros atletas. Ese artículo habla mucho cómo es la carga total de un entrenamiento, ¿no? Miramos los gráficos abajo, cómo se puede suceder por semanas de entrenamiento. Entonces tenemos el primer gráfico, bueno, puede tener una, dos, tres semanas de entrenamiento normales, hay un estágio de entrenamiento y puse cargas muy altas. Todavía puede tener un periodo número mediano y la lesión aparece después. Entonces, tenemos que estar muy atentos a cómo progredir las cargas de entrenamiento, ¿no? Próximo. Tenemos que após a palestra de professor Edson, temos que entender que o atleta paralímpico tem sua lesão de base e sua lesão da prática desportiva, não? Então, a lesão de base está sempre presente em nosso tratamento. Por exemplo, se temos um atleta com uma lesão medular e que usa sencilha de rodas, o que mais necessitamos é fazer um bom trabalho de tronco. Se hacemos un trabajo de tronco, todavía podemos prevenir las lesiones de base que pueden venir con las lesiones de práctica desportiva.
Entonces, cuando te vaya a mirar un atleta y vaya a poner en la silla de ruedas, tiene que estar atento a la lesión de base y a la lesión de práctica desportiva. Próximo. Bueno, ¿cómo vamos a raciocinar esta prevención? A mí siempre tenemos que hacer una evaluación en el inicio de la temporada, donde vamos a mirar a fuerza muscular y a movilidad. Entonces, tú tienes que evaluar a este atleta. Mira, va a hablar, bueno, Silvia, ¿cómo voy a mensurar fuerza? No tengo dinamómetro. Yo todavía no tenía. Pusimos una balanza de carga hasta 200 kilos y empezamos a medir su fuerza articular, as movilidades articulares y mensurar esas fuerzas. A mí me encanta trabajar en suelo, sacar al atleta de su silla y poner en suelo. ¿Por qué? Así trabajamos mejor el control de tronco, menos compresión lumbar y mejora muy grande de control escápulo-hombro, escápulo-humeral, ¿no? Próximo. Yo puse un ejemplo de una evolución que yo hago con Giovanni, pero eso es un tema muy grande. Podemos hacer una palestra só de una evolución, ¿no? Entonces, yo quería que ficasse claro que tienes que mensurar a fuerza y a movilidad de su atleta para saber tu punto de partida para dónde va a querer seguir. Entonces, la evolución es el inicio de tu trabajo, ¿sí? Próximo. Bueno, así empezamos un racionamiento clínico de lo que yo quiero hacer con ese atleta. A partir de evolución, buscamos un raciocínio de lo que yo quiero evoluir con ella. Como hablé, podemos hacer trabajos con cosas muy simples, ¿no? Peso, pelota, los elásticos con varias cargas, ¿no? Y así te puede evoluir y cambiar. Como hablé anteriormente, el gesto en las simulaciones de refuerzo muscular, ¿no? Si tenemos las lesiones, como miramos, de equipo nacional, donde tenemos hombro, codo, puño y lumbar, tenemos que simular los movimientos y trabajar el refuerzo muscular haciendo el gesto esportivo. Próximo. Hace una semana, una colega, Natalia Bittencourt, puso ese slide hablando cómo podemos raciocinar en la evolución de estos exercicios, ¿no? A pesar de estar en portugués, él es muy simple. Voy a ampliar su carga, cómo voy a aumentar la intensidad y siempre relacionado si tiene dolor o no. Así podemos evoluir hasta una progresión buena. Próximo. Agora eu vou começar a mostrar como podemos trabalhar alguns exemplos simples de trabalho até o mais complexo que fazemos com o Giovanni, não? Então, se eu tenho lesões mais de membros superiores, então eu vou dar foco nisso, mas sempre pensando em la lesão de base. Se eu melhoro a lesão de base deste atleta, melhoramos todo lo resto, ¿no? Bueno, un ejercicio muy simple de trabajo de extensores de dedos con una pelota con un kilo, donde puedo poner ejercicios de isometría sin el gesto funcional, comenzando con ejercicios muy básicos, ¿no? De refuerzo, de extensores de dedos, de puño. Próximo. Siempre pensando cambiando carga, elástico. Bueno, voy a hacer el mismo trabajo
de extensores, trabalho, estou fazendo trabalho de extensores, mesma coisa com isometria, pero com elástico e não com carga. Próximo, Carol. Vou evoluir todos os vídeos que vão a mirar, fazendo trabalhos simples e separados, que vão a mirar no início. Bueno, estou trabalhando só os extensores. E depois vamos a raciocinar como podemos incrementar esses exercícios, não? Sempre pensando em la carga e la intensidade. Bueno, tenemos la pegada, ¿no? Tenemos que trabajar la pegada do esgrimista todavía, no solo los extensores, como los flexores. Y eso trabajo simples con resistencias diferentes y muchos ejercicios de isometría, con mucha isometría. A mí me encanta trabajar la forma excéntrica del músculo, ¿no? Donde tenemos el alongamiento máximo del músculo. Próximo. Teremos muchos vídeos, ¿no? Así, para dar ideas, ¿no? De cómo hacer este trabajo, cómo progredir las cargas. Ahí ya empezamos con elástico, poniendo el gesto motor. Mira, este Giovanni está haciendo con la zurda, con la mano izquierda, ¿no? Entonces, yo trabajo las dos manos, los gestos motores. Tenemos estudios que hablan trabalhar a mão contra a eu faço esse raciocínio, trabalho o gesto motor em as duas mãos, não só na mão dominante. Porque temos que ter, como a explicação do professor Edson, a mão que não é armada, a mão de trás, num atleta lesionado mais alto, usa muito, é a mão que faz o controle de tronco, que faz o atleta ir e vir. Então, muitas vezes, temos sobrecarga em la mano contralateral. Esse é um trabalho com elástico, onde ponemos a extensão usando o gesto motor, não? E mira que temos cargas diferentes em lo elástico, que te pode dar graus de dificuldades um pouco maior. Próximo. Todos que estou mostrando estão em sijas, trabalho simples, não? Também faço. Próximo, Caro. Outro. Esse foi. Foi? Bueno, depois começamos a poner esse atleta. Ah, outro de rotadores externos também. Em sija, com isometria, movimentos muito lentos. A mim me gusta trabalhar lento e não fazendo com velocidade. De novo, Giovanni está fazendo com a mão esquerda, assim que trabalhamos sempre as dois membros superiores, não? E pensando, se miramos o estudo anterior de Giovanni, temos muita epicondilite, muita síndrome do impacto, então temos que estar atentas a esses grupos musculares. Podemos fazer o trabalho com as duas mãos, esse é um trabalho que uso para estabilização de escápulas, onde te habla para o atleta, mira tu escápulas, pensa onde tem que aduzir as escápulas, para ter uma sincronia boa de escápula, húmero e ombro. Próximo. Vamos a chegar no nível mais evoluído de exercícios que me encanta. Bueno, agora, esse trabalho é o que mais me encanta. Saca o tu atleta e põe em solo. Então, aí trabalhamos o equilíbrio. Giovanni é um lesado medular T7. É uma lesão muito alta. Então, é uma categoria B. E tem uma lesão medular completa, assim que não há nada de T7 abaixo. E mira, pongo em solo e faço o trabalho, movimento gesto funcional de ambos os lados.
Próximo. Metemos rotaciones, ¿no? Trabajamos las rotaciones del tronco. Empezamos sin carga ninguna, pensando en movilidad y fuerza de rotación del tronco. Próximo. Este es lo mismo anterior, pero mira, siempre aso con los dos lados, ¿no? Entonces, controle la mano izquierda, buenísimo. Próximo, Caro. Parece una cosa simple, pero cuando tú pones tu atleta en solo, va a mirar que tiene mucho más limitación que vos pensas, ¿no? Aí, fazemos um trabalho de propriocepção. Buscamos os desequilíbrios que te pode dar quando há a frente, sempre na silla agora, não? Posso fazer em no piso também. E por tempo, te pode fazer esses trabalhos de propriocepção por tempo também. E, mira, o Giovanni segurando com a mão esquerda, não? Está solto. Isso por um lesado medular B é muito difícil. Isso não é um trabalho fácil, chicos. É muito difícil. Próximo. Oi, olá. Controle de tronco. Vai adelante e vuelvo. No, ahí está usando, no tiene abdominal, mira, Giovanni tiene una lesión muy alta. Entonces son los extensores que tenemos que trabajar arriba para poner un mejor control de tronco. Próximo, Caro. Lo mismo trabajos que hacemos en silla de propriocepción y control, puedo hacer en solo, ¿no? Entonces, empecé ese sin auxilio de la mano. Mira la mano izquierda, no está fixa en solo. Es un grado de dificultad a más. Y empezamos el trabajo de desequilibrio. Después puedo cambiar y auxiliar y meter la mano en piso. Así es más fácil. No, pero puedo dar más intensidad. Y vamos cambiando. Próximo. Yo intenté buscar vídeos que pudiesen dar creatividad a vos para buscar eso. Mira el trabajo, el próximo. El control de tronco cuando empezamos y cómo va a terminar el final del tratamiento. Dos entrenamientos, perdón. Entonces, te puede buscar lo que tiene, cones, pelotas, y hacemos el trabajo de fuerza junto, ¿no? Oh, mira cómo Giovanni, ahí hacemos un trabajo multidireccional. Mira, tenemos una cinta amarrada al tronco que hacemos un desequilibrio. Uno puxa a cinta e outro hace a resistência na rotação externa. E assim mantemos trabalhos combinados, não? De força e equilíbrio, com a função do movimento. Próximo, Caro. Isso foi um ano atrás, quando começamos um trabalho de controle de tronco. Mira, te chama o atleta, vem até onde tu segura. Eba, aí depois volvemos. Se não volve, ajuda. E depois vai de novo. Mira 4 semanas depois. Sem a pelota nas costas, não? Então, está sendo solito isso.
Ayudo un poquito adelante las manos. Claro, tengo una persona atrás, si algo acontece. Y después, 10 meses después, empezamos el mismo trabajo con carga. Ponemos un medicine ball de 4 kilos y hacemos el mismo trabajo con carga. Y la evolución es muy linda. El atleta crece mucho con este trabajo de sol. Podemos cambiar, mira el tronco. Lá temos outro que eu puso um skate, e ele tinha que ir empurrando a pelota com o skate. E assim tinha que ir e volver. Então, solo. O que mais hablo é sacar tu atleta de silla para ser o trabalho. Mesmo um atleta amputado, 4 semanas depois, puso resistência para o mesmo trabalho, evoluí com um elástico e resistência. Próximo. Eu he hecho todos esses exercícios junto com o meu estagiário, não? Então, todo o trabalho que estão mirando, todos os vídeos são feitos por mim e o fisioterapeuta, o estagiário Lúcio, que me ajuda muito na parte científica. Mira a outra evolução. Te põe carga e trabalho. Trabalho costas, espalda e rotação externa de ombro. Então, vou graduando este nível de intensidade do atleta, não? E ponendo mais carga, pero sempre numa evolução. Não te pode poner abruptamente carga e sacar fazendo por muito tempo. Então, te vai despacito, vai buscando incrementar, raciocina o que te pode fazer na esgrima, as forças que vêm, de onde tem que raciocinar, e trabalha costas, muitas costas. Este. Próximo. Perdona meu espanhol, que é... Em solo, trabalho de dorsal com estabilização de escápula, não? Buscando sempre a espalda. Aí, falávamos na cor, mira, rojo. E assim por diante, tinha que ir tocando a partir da cor que falávamos. E pode incrementar com mais, não? Associado, põe a mão, o elástico em las manos, que vai a trabalhar os extensores de punho, estabilização de punho e coto junto. E trabalho de espalda. Mira, então, te vai raciocinando e vai incrementando, mas sempre em uma evolução. Próximo. Mira que como já pongo não só o trabalho de flexão e extensão de ombro, mas pongo, eu já tenho entre as mãos e no punho, que não se dá para mirar muito, outra carga, não? Então, ele tem que estabilizar o punho e mais a espalda. Próximo, caro, esse já fomos. Ah, não. E o controle sempre presente, principalmente em lesados medulares mais altos, não? Tem que pensar em controle do tronco o tempo todo. E para mim, quando comecei a trabalhar com Giovanni, era muito confuso, porque mirava uma pessoa muito forte fisicamente, pero ele ganhou Londres com uma lesão muito grave no ombro, de uma síndrome de impacto. Então, tivemos que fazer um trabalho muito longo para melhorar muito isso. Este trabalho que hablo para vocês, mira, tem a resistência que é contra o movimento e trabalho as paradas. E faço as paradas associadas à contra-resistência. Por isso que te hablo, se tem um sistema de elásticos buenos,
con varios cambios de intensidad, de fuerza, te hace un trabajo bárbaro sin nadie, no necesita mucho equipamiento. Pensando en musculatura dorsal de las costas, de la espalda. Próximo, Carol. Esse foi o último que eu tinha, Silvia. Sim, bueno. Não sei, eu queria, assim, eu falei muito rápido, mas queria falar para você que o raciocínio no início parece difícil, não? Pero que tu vai despacito, sempre tem que ter em mente as cargas, não? Pero não no sentido de minimizar um trabalho, mas sim de evoluir este trabalho com consciência e progressão. Porque se temos muitas lesões, eu penso sempre que é responsabilidade nossa controlar todo esse trabalho. Quando eu comecei ele grima, não pensava só na tratar as lesões, não? E não como prevenir as lesões. Esse é um pouco do que fazemos para musculares, não? E, enfim. Próximo, Carol. Esse era o último, Silvia? Não, do vídeo, mas tem da apresentação, né? Ah, sim, peraí. Apresentação. O que eu falei até agora são lesões como programamos um bom trabalho de reforço muscular preventivo. Bueno, eu mirei que tinha uma pergunta ali para os exercícios sempre, não, lá anterior, se eu era quem tinha programado, não? O educador físico pode ser, mas tem que pensar que o fisioterapeuta sabe da lesão. Então, esse programa foi todo criado por um fisioterapeuta. No menos importante, que tenemos que estar muy atentos, que esses atletas que têm lesão medular, principalmente na lesão medular mais alta, os atletas C, não têm termorregulação. O que é isso? Não baixam sua temperatura. Em meu clube, há um tempo, a médica fez um estudo com nós, quantos graus tínhamos a mais dentro do traje de grima, não? Mira. Olá? Perdão. Quantos graus tínhamos? Pusemos um termo dentro do protetor de pecho e tirávamos. Tínhamos 10 graus a mais dentro do traje de grima que tínhamos fora do local de competência. Então, temos um esporte onde temos um aumento de temperatura corporal muito alta. Os atletas que não há termorregulação de temperatura, temos que estar atento, hidratado. Tivemos um exemplo em Brasil de uma competência em um local muito quente, onde tinha pouca ventilação, e a doutora parou a prova. Não sei se recorda se a Carol estava, mas se parou a prova por uma hora e meia, até poder melhorar a temperatura para volver. Então, porque temos um atleta americano, se não me engano, que joga as competências com um cooler. Ele põe um cooler dentro do traje e este cooler fica na pista e resfria este atleta. E ele pode tirar a competência. E a primeira vez que miraram o que é isso, e, bueno, é um regulador de temperatura, porque podemos ter convulsão quando aumenta muito a temperatura corporal desses atletas. Então, uma das coisas que hablo muito, fiquem atentos. Próximo. Bueno, outra coisa que quando começamos a trabalhar, todavía não temos as sillas de competência adequadas a todos, individuales. Muitas vezes vai atirar, todos vão atirar na mesma silla, não?
Entonces tenemos que estar atentos a todas las lesiones de piel, todos los contactos de piel que este atleta tiene en la silla, porque él no siente abajo de la lesión. Si hay una lesión completa, este atleta no va a sentir. Yo tuve un ejemplo, mira la, donde la presilla, donde se pone el traje de esgrima atrás, pusimos el atleta a sentar, el atleta era una categoría B, pero una lesión muy alta, y tiró la, el combate, el entrenamiento. Cuando sacamos en la silla, tenía hecho una lesión muy baja de piel. Y mira, una lesión de piel puede dar infecciones, puede dar febre. Tú puedes perder un atleta en una competencia por una lesión de piel. Tú puedes transformar una lesión de piel simple y una escara, que es una ferida más profunda todavía, es más difícil. Entonces, tienes que estar atentos a todos los contactos de tu atleta. En la altura de la espalda, donde puse la mano contra lateral, donde segura, y va buscando dentro de tu capacidad adaptar cosas que van a disminuir este contacto de piel para minimizar las lesiones, ¿no? No menos importantes son las lesiones de piel. Todavía cuando van a acontecer ellas, muchas veces son porque vos, entrenador, fisioterapeuta, todos que están poniendo a este atleta en la silla, no miran. Muchas veces eso puede acontecer también con los staffs. El staff va a poner en la competencia, son contratados personas para poner y tirar a los atletas en la silla. Entonces tenemos que tener estos ojos, ¿no? Para mirar y no causar estas lesiones. Próximo. Bueno, quiero agradecer mucho a mi estagiario, que es una persona que me trajo mucho el lado académico, buscar evidencias. Hoy es muy simple, chicos, pone lá o que quiere buscar. Sé que la esgrima tenemos poquísimos artículos publicados. Tenemos las personas que han hecho artículos a nivel mundial, es Marília, que ha hecho su tesis de doctorado con el profesor Edson, a propia Jalusa, que ha hecho su tesis de doctorado con el Valber, con todos mis datos que ha recolhido durante 4 años en la esgrima de silla de rodas, pero tenemos que buscar ciencia, ¿no? Eso fue una cosa que en el esporte paralímpico, yo trabajé 3 años en el esporte olímpico y cuando entré en comité paralímpico, yo miré cómo el comité paralímpico brasileño busca la ciencia para se basar en todas sus pesquisas, en todos sus trabajos. Hoy con la internet no es difícil, ¿no? Como 22 años atrás, como me informé, sí. Entonces, fue una cosa que me open your mind, ¿no? Busque conocimiento y eso está en la internet. Próximo. Muchas gracias a todos que me convidaron, Mirani, Peter, a Ayos, a estar aquí para poder pasar un poco de mi experiencia. Muito obrigado, Carol, que me ajudou a ser a apresentação. Eu e a internet não somos boas. Estão, chicos, todos meus contatos, Instagram, e-mail e WhatsApp. Qualquer dúvida, querem ajuda em avaliação, querem ajuda em raciocínio de tratamento, estou muito aberta a todo. Por favor, me procurem, sim? Posso ajudar a formular a evolução, como hacemos esse raciocínio juntos. E como falei, a esgrima é um vírus, não? Todo que estamos acá, não hacemos esgrima há 2, 3 anos, hacemos há muito tempo. É uma paixão na vida de todos. E o que eu mais queria era poder ajudar a todos a poder desenvolver seu esporte paralímpico com segurança. Sí, entonces estoy disponible a todos. Y más una vez, mucho obrigado. Muchas gracias. Bueno, gracias Silvia por toda tu ayuda y todo tu conocimiento. Especialmente como hablé, Silvia ha hecho todo un trabajo con Giovanni Gisone, que fue
campeón acá de Brasil y en Londres, y ahora está clasificado ya para Tokio y en buenas condiciones gracias al trabajo de Silvia. Y como hablamos hoy, es una introducción a la clasificación. Claro que no van a salir acá sabiendo todo de clasificación y van a mirar a un atleta en la calle y ya van a saber si es categoría B o categoría A. La idea es dar un norte, como decimos acá, para ustedes, y también una idea de ejercicios básicos que pueden hacer con sus atletas. Como ha dicho Silvia, no necesita de una silla, no necesita de equipamientos súper fantásticos, necesita de un elástico, de un peso, y si no tiene una botella de agua con alguna cosa para dar peso, ya es lo que necesitan para empezar. Entonces, este es un seminario para ideas, para que empiecen trabajo, y ahí estamos todos disponibles, que cuando empiecen el trabajo, claro que van a surgir dudas, y ahí estamos todos disponibles para sanar todas las dudas que tengo vos. Nosotros vamos a iniciar las preguntas. Yo tengo un aviso antes de las preguntas, que mañana, bueno, después de toda esta parte teórica, que mañana vamos a empezar con la parte práctica, y ahí para que vengan con una ropa de ejercicio normal. Y yo no sé por qué mi presentación no baja, pero una ropa normal de ejercicio, y que traigan un elástico, una pelota de tenis y un peso, una botella con agua, para que logremos hacer los ejercicios de mañana. Entonces, Alberto, no sé si quiere hablar una cosa, más alguna cosa, o si podemos abrir para las preguntas. Sí, nada más un momento. Gracias, Carol. Tenemos algunas personas que hemos visto nombres que no los encontramos en nuestra base de datos. No es problema, pero digamos, si alguno recibió el link por algún amigo, lo que sea, más bien genial que están aquí. Pero pasen a inscribirse, por favor, al formulario para tener todos los datos. Recuerden que es importante porque vamos a entregar un certificado al final y queremos tener los nombres y los datos de quién está aquí. Ah, bueno, esa era de Carol. Sí, para el día de mañana, como dijo Carol, va a ser más práctico. La idea es que ustedes hagan ejercicio, entonces vengan con ropa para hacer ejercicio y los instrumentos que está diciendo ella ahí. Antes de iniciar con las preguntas, nada más quería darles unos datos. Este seminario, igual que el anterior que se organizó también junto con la Federación Austriaca de Esgrima Silla de Ruedas, en inglés con Dimitris, la idea es, como explicó Carol, dar herramientas, repartir conocimiento. Entonces, por esa misma razón han sido abiertos a los que quieran llegar. La idea es promover las esgrimas y las ruedas, y que ojalá todos se vayan integrando. Yo quiero invitarlos. En nuestra región hay países que aún no tienen una federación afiliada a AIWAS, que sigan trabajando claramente. Los que sí tienen alguna federación, que se acerquen, que se pongan en contacto con ellos y vean cómo pueden integrarse al trabajo, cómo poder apoyar, ya que entre todos vamos a ir creciendo poco a poco en el deporte. Parte de nuestro plan eventualmente es poder tener esgrima en los Juegos Parapanamericanos. Y bueno, hay ciertos procesos que hay que seguir, hay ciertos requisitos que pide el Comité Paralímpico de las Américas, y uno de los que pide, para decírselo así muy general, es que tengamos por lo menos 8 países compitiendo en pruebas oficiales de AIWAS en la región. En estos momentos no tenemos 8 países compitiendo en pruebas oficiales de AIWAS en la región, pero tenemos 23 países en este seminario. Tenemos 189 inscritos, de los cuales 82, 85 en este momento están participando. Entonces, sí, la idea es seguir trabajando, seguir apoyándonos unos a los otros, y
y seguir creciendo y con, esperando que pronto estemos en los Juegos para Panamericanos. Vamos con las preguntas. Pueden seguir escribiéndolas en el chat. Si alguno quiere preguntar directamente, nada más levanta la mano y le entramos a esto. Yo tengo aquí una pregunta rápidamente. Yo creo que puede ser, Carol, que respondas. Voy a resumirla porque no... tal vez explicar un poco el asunto de las prótesis en la competencia. Bueno, mañana vamos a hablar un poco más de eso, pero si usa prótesis como en las piernas, en los pies, en el otro brazo, va a tener que sacar. O sea, no, uno no puede tirar con las prótesis de pierna, va a tener que sacar. Si necesita de una prótesis para atrapar la arma en la mano, como es el caso que todos conocen, por ejemplo, de Bebe Vio, la atleta de Italia, que no tiene las dos manos, entonces tiene una prótesis especial para atrapar su florete y para poder tirar. Entonces, esta prótesis es una ocasión especial y ahí va a tener que ser aprobada por la comisión SEMI de IOS. Entonces, si es una prótesis de piernas o de la mano contraria, va a tener que sacar. Si es una prótesis para el brazo que tira, o si es una prótesis que por casualidad necesita para hacer alguna cosa, va a tener que ser aprobada. Esta prótesis va a pasar por la aprobación de la comisión SEMI de IOS. Si me permite, sí, claro. Se tiene una necesidad de fijar su mano en la silla de rueda, que no es la mano armada. Usted tiene una regla en la clasificación que hace una medición en brazo para ver el tamaño de trap, de ventaje que usted puede poner en su mano. Esta es el parte de la clasificación, el tamaño que usted tiene que para no tener la prótesis. Claro, todas las modificaciones y otra vez, vamos a hablar de eso cuando hablemos de arbitraje, pero como ha dicho el profesor, todas las adaptaciones que necesita hacer para que el atleta tire, van a tener que ser aprobadas por la comisión SEMI de IOS. Entonces, por ejemplo, los atletas de la categoría C no logran atrapar su arma porque no tiene la movilidad de los dedos. Entonces uno puede poner como la arma y poner una fita para atrapar y esto está aprobado. Entonces todas estas modificaciones ya tenemos algunas que están aprobadas por la comisión SEMI y una cosa especial, una prótesis especial, ahí van a tener que pasar por la comisión. Antes de la siguiente pregunta, viendo aquí un comentario sobre el trabajo que se hizo hace varios años en Guatemala, que comentan que no se pudo conseguir equipo para fijar las sillas. Esto vamos a hablar, Carol lo tiene también ahí en la presentación, para mañana o pasado tal vez. Lo único que quiero decir con eso, así de manera muy general, no se preocupen por el equipo. Les vamos a presentar, les vamos a enseñar fotos, les vamos a enseñar cosas alternativas de cómo pueden hacer para poder fijar las sillas y eso y trabajar sin problema. El tema es siempre iniciar a trabajar, ¿no? Sin preocuparse por las dificultades. Para el profesor Edson, la ausencia total de unas extremidades superiores, ¿es un criterio elegible para esgrima silla de ruedas? Sí, incluso que si usted tiene una ausencia total, usted
puede hacer que, ¿cuál es su preferencia de arma? No es necesariamente un criterio elegible, pero nosotros tenemos que hacer una evaluación del equilibrio de la persona, porque se tiene una buena movimentación del cuerpo, se tiene un buen equilibrio en test de una persona en pie, probablemente va a ser elegible, pero tenemos que hacer testes para hacer si tiene una buena movilidad en pie para tirar la esgrima. Tiene casos que sí, tiene casos que no. Por cuenta que cuando usted tiene una amputación total del miembro superior, usted puede tener una amputación total en casos congénitos y la persona tiene una muy buena adaptación. Entonces, probablemente no, tiene que haber. Y si tienes por un trauma después de adulto y no tiene equilibrio suficiente para hacer los movimientos, probablemente sí. Entonces, cada caso tiene que hacer. Y también otros testigos que tenemos que hacer para saber si puede o no mantener su equilibrio para el juego, para tirar la esgrima. Perfecto. Y una segunda pregunta. Voy a formular un poco diferente, porque no yendo a un caso específico de un atleta, pero los test para la evaluación funcional son los mismos para todos, sin importar la lesión o la amputación, sí, o el nivel, ¿no? Sí, son los mismos para todos, pero ustedes tienen testigos específicos para personas con problemas de movilidad y testigos específicos para personas con problemas de coordinación. Por cuenta que usted puede tener un atleta con parálisis cerebral y tiene buenos testes motores, pero no lo tiene la coordinación. Entonces usted tiene un sistema de clasificación, se tiene la coordinación de cómo voy a hacer la evaluación de este deportista. Punto. El otro atleta tiene una buena coordinación, como usted ha visto en la presentación de la profesora Silvia. Tiene una buena coordinación, pero no lo tiene equilibrio, no lo tiene fuerza, muy mucha fuerza, pero no lo tiene equilibrio, más coordinación. Entonces usted va a clasificar de acuerdo con si tiene coordinación o no, y si tiene una buena movimentación, fuerza. Son cosas separadas, pero lo que va a ser la determinación de la categoría es lo desarrollo en juego. Por cuenta que, voy a simplificar, disculpa si estoy me alongando un poco, yo tengo un atleta en Brasil que es muy descoordenada, un atleta es muy descoordenado, Clodoaldo. Entonces, cuando usted va a hacer el test de este atleta, está en silla de ruedas, bueno, usted coloca, no hay coordinación, no hay nada. Se va al juego, está con su espada, Ale, yo hago el movimiento, es campeón en Brasil. Entonces, es muy diferente la actuación de una persona que tiene un problema muy grave de coordinación. Cuando hace su test y después cuando va al juego, va a tirar esgrima. Entonces la clasificación tiene que ser por la coordinación de estas personas y el problema que tiene de equilibrio, de fuerza, tal, en otras. Pero la clasificación, el agrupamiento, es lo mismo. Este es un problema que los clasificadores de IWAS van a llevar la
comité técnico ya vamos muchos años atrás en Varsovia, en otras reuniones, pero usted tiene una cuestión técnica de la competencia, por cuenta que ustedes tienen tres clases deportivas. Ustedes tienen tres armas, florete, sable, espada. Ustedes tienen competencia por equipos y ustedes tienen masculino, femenino, hombre, mujer. Entonces, la logística, la competencia se queda muy extensa, se va a hacer toda la definición por arma, por clasificación, por equipo y por género, sexo, masculino, femenino, hombre, mujer. Muchas gracias. Cierto, Alberto. A ver, Carol, Silvia, hay una pregunta aquí. ¿Qué dicen? Para la práctica, entrenamiento, los ejercicios, ¿quiénes son los encargados? ¿Profesores de educación física, fisioterapeutas? ¿Es un trabajo en conjunto? Yo agregaría la pregunta, maestros de esgrima. Sí. No, como hablé, yo cuando empezamos con Giovanni era solo yo, no teníamos un preparador físico, ¿no? Misturaba el entrenamiento físico del maestro, del técnico, con la fisioterapia. Hoy tenemos el preparador físico para Giovanni, pero todos esos trabajos que yo puse son trabajos de fisioterapia, mío y de mi estagiario. El raciocinio fue andando mucho con la voluntad de la educación y no buscando las cosas que teníamos en literatura en el sentido de ejercicios, ¿no? Buscando siempre lo incremento con lo gesto deportivo. Pero sí, el educador físico también está, el preparador físico. Todos esos ejercicios que yo mostré son de fisioterapia. Idealmente, vas a tener un maestro de esgrima, un fisioterapeuta, un preparador físico, un nutricionista y un psicólogo. Otra cosa que no hablé en esta palestra es el recovery, ¿no? Sí. No hablé cómo hacemos la recuperación de esos atletas, ¿no? Que es la parte también muy importante. Entonces, tenemos un masoterapeuta, cuando no tenga el masoterapeuta, el fisioterapeuta también hace ese trabajo. Podemos hacer la crioterapia, en vez de hacer baños de inmersión, hacer hielo, barredura, que es poner hielos en sacos y hacer el resfriamiento también de la musculatura en barredura, ¿no? Pegando ese hielo y pasando. Pero tenemos que tener siempre en mente colocar eso en conjunto, ¿no? Para mí, no hablé, pero el entrenador de Giovanni hoy es mi marido. Entonces, es obvio que para mí es muy fácil hablar sobre la carga, cómo hacemos la evolución, cómo vamos a hacer el entrenamiento, pero yo siempre busqué eso mismo y cuando no era mi marido. Entonces, tenemos que tener esa comunicación. Es muy importante, no existe un trabajo de un entrenador solo, no existe un trabajo de un fisioterapeuta solo, por eso que yo cada vez más hablo intermultidisciplinar. No es multidisciplinar, cada uno hace su trabajo. Eso no funciona en ninguna situación. Entonces tenemos que hablar, gente, mucho, hablar mucho sobre todo el trabajo y dónde queremos llegar. Entonces, sí, idealmente tienes un equipo y cada uno va a trabajar en tu especialidad y todos trabajando en conjunto. Lo que tenemos acá en el taller que trabajo yo son dos educadores físicos, un maestro de esgrima que es Abel Melian, que muchos lo conocen, y yo. Y cuando logramos, tenemos auxilio de un fisioterapeuta y alguien más. O sea, para nosotros que somos, creo que la más grande parte es maestro de esgrima, es lo que logres hacer en tu taller. Y después, como es el caso de un atleta como Giovanni,
que tiene incentivo del gobierno, tiene proyectos, porque, bueno, fue campeón y todo eso, ahí puede empezar a llamar más. Es igual para cualquier deporte, sea olímpico o paralímpico. O sea, empieza un atleta con su profesor, con su maestro, y cuando logra un poco más de plata, ahí empieza a atraer más gente para ser parte del equipo. O sea, eso no cambia del olímpico y del paralímpico. Para el atleta olímpico también necesita de un maestro, un preparador físico, un fisioterapeuta, un nutricionista, un psicólogo. Entonces, empieza a trabajar con qué tienes, y si ahí logras tener un atleta que recibe incentivos y recibe patrocinio, ahí puede empezar a trabajar con más gente de diferentes áreas, que claro que va a ayudar mucho con el desarrollo del atleta. Perfecto. Ahí yo creo que agregando a lo que dijo Carol al puro final, no olvidarse que la esgrima en silla de ruedas y la esgrima convencional olímpica finalmente es la misma esgrima. Y los atletas paralímpicos son atletas, punto. Que entrenan igual, que trabajan igual. Entonces, no, haciendo las adaptaciones del caso, pero sigue la misma lógica. Tal vez tenemos tiempo para una, dos preguntas más antes de ir terminando por hoy, si alguien tiene alguna. Bueno, no. Que los instructores son muy buenos, todo quedó muy claro. De todas maneras, no se preocupen. Son todos muy accesibles, le pueden escribir a Carol, le pueden escribir a Silvia, nos pueden escribir a nosotros en Aiguas, cualquier duda ahí con mucho gusto tratamos de ayudar. Entonces, por mi parte, no sé, Peter, you want to say something? Arno? Alberto, solo una. Sí, adelante. A mí me gustaría muchas gracias. Yo creo que el Peter tiene todo este pensamiento también, que el trabajo que nosotros estamos haciendo a través del profesor Edison y profesora Silvia es muy bueno. Yo creo que tenemos mucho a crecer como un bloque conjunto en América. También trajemos juntos todos para este seminario y también los cursos que vamos a hacer a frente. Yo creo que esa iniciativa de la Federación Austríaca de Esgrima es muy buena, se va a quedar más al frente también. Yo creo que estamos planeando también un curso en francés que va a ser muy bueno también, más al frente. Un otro, yo creo que en chinés, no, mira, si yo hablo eso, mira, ni va. No, por favor, no, primero será en alemán, probablemente para junio, y después de los juegos, después del verano de acá, vamos a empezar a hacer en francés. A principio tenemos esos dos seminarios adelante. Uno de la Confederación Brasileña y del responsable por la esgrima en sillas en Panamérica, yo agradezco a esta iniciativa. Mucho obrigado a los tres del trabajo de hoy, a Carol, a Silvia y a Edson. Muchas gracias a todos. Okay. Perfecto. Muchas gracias, Arno. Peter, you were saying something. Thank you very much for your amazing work, and see you tomorrow. Tomorrow it will be a little bit a practical part, so I'm absolutely sure that some of you will sweat tomorrow. Thank you very much. Muchas gracias. That's the idea. Sí, para mañana, ojalá, como ya saben, los dos siguientes días van a ser mucho más prácticos. Cualquier consulta que tengan de hoy, nada más nos escriben. Y muchas gracias por participar y esperamos verlos a todos mañana. Recuerden, es un enlace diferente y una hora diferente, solo para que lo tengan en cuenta. Sí, señor. Muy amable. Señor Alberto, buena tarde. Buenas tardes a todos. Víctor Arias de Ibagué, Tolima, Colombia. Víctor Hugo Arias, deportista de para natación carreras.
Perfecto, un placer tenerlo aquí. Muy amable, señor. A todos y a todas. Obrigado e até amanhã. Bom descanso a todos. Muchas gracias. Buen descanso. Nos vemos mañana. Obrigado. Valeu. Show de bola. Yo le pido excusas, no pude abrir la cámara hoy, pero ya mañana voy a trabajar en eso para poderlo lograr. Muy amables.